3, 2, 1. Hora para un nuevo review. Y hoy se trata de este pequeñín, el Samsung Galaxy Watch. Hola a todos, yo soy Alex Aspe y bienvenidos a Power Up. El Galaxy Watch es el nuevo nombre que Samsung eligió para sus relojes inteligentes. Y a decir verdad, complementa muy bien a sus teléfonos insignia como el Samsung Galaxy S y el Galaxy Note. El Galaxy Watch supera a sus predecesores de la serie Gear, incrementando el monitoreo de actividades, además de incluir muchos más tipos de entrenamiento diferentes. Es un reloj de gran apariencia y sin duda el mejor dispositivo de muñeca que Samsung ha producido hasta ahora. Está disponible en dos tamaños, uno de 46 mm a $349 y uno de 42 mm a $329. Un detalle curioso es que el reloj se puede conectar con un iPhone. Si alguna vez has usado un reloj Samsung, quizás no notarás tantas diferencias en cuanto a la experiencia de usuario, pero definitivamente vas a ver muchas mejoras. El diseño es muy bonito y entre relojitos inteligentes, el Galaxy Watch se siente y se ve más como un reloj de pulsera clásico. El cuerpo está compuesto de acero inoxidable, mientras que las bandas son de silicona. Este reloj es bastante cómodo, aunque quizás no tan ligero como por ejemplo el Fitbit Versa. El que tengo aquí es de 46 mm y es color plateado. Hay también una versión más pequeña que viene en color negro y color oro rosado. La diferencia entre los dos tamaños se puede reducir a la duración de la batería y un ligero cambio en el diseño. Aparte de eso, ambos tienen las mismas especificaciones. Tiene dos botones. Uno es el botón de inicio que te regresa a la cara del reloj y este de aquí te lleva al menú principal. La idea es que navegues por el reloj con el bisel giratorio, que te pasea por todas las funciones. El bisel ha sido un estándar en muchos relojes anteriores de Samsung y me alegro que la compañía haya decidido conservarlo. En realidad, y si quisieras, podrías usar la pantalla táctil para cualquier cosa, pero honestamente terminarás usando el bisel para todo, porque es mucho más divertido y fue de las cosas que más me gustó de este reloj. La aplicación complementaria para el Galaxy Watch se llama S-Health. Es una aplicación robusta. Además de guardar y organizar todos los datos provenientes del reloj, tiene mucha información extra y consejos útiles sobre cómo mantenerte en forma. También se conecta con otras aplicaciones para informarte aún más. El Galaxy Watch tiene buen aspecto y es poderoso, aunque si hablamos de software y funcionalidad hay cosas que considerar. Este reloj funciona con Tizen, un sistema operativo que opera en una variedad de dispositivos Samsung, incluyendo algunos teléfonos, algunas cámaras y todos los relojes de la serie Gear. Tizen es la alternativa de Samsung a su otro sistema operativo Android. Ahora, el problema principal con Tizen es la disponibilidad de aplicaciones de terceros. Hay muchas aplicaciones compatibles con Tizen, pero el problema no es la cantidad, sino la calidad. Muchas de las aplicaciones populares no son compatibles con este sistema operativo. Puedes encontrar algunas grandes como Spotify y Uber, pero si eres bien selectivo con las aplicaciones que usas, tal vez no creas que Tizen dé la talla. Otro problema que veo con los relojes Samsung es su asistente virtual Bixby. Bixby nunca ha estado a la altura de sus competidores como lo son Siri y Google Assistant. Y aunque Bixby ha mejorado muchísimo en los teléfonos inteligentes, todavía deja mucho que desear en los relojes de Samsung. Te oye claramente y reconoce bien tu voz, pero tienes que ser muy específico con lo que pides, o si no, no funcionará. Si preguntas algo demasiado general, no sabrá qué hacer y terminará mostrando un mensaje de error en la pantalla. Ahora vamos a hablar de algo que sí me impresionó y muchísimo, y eso es la batería. La versión más grande del reloj te da hasta 4 días de uso normal. Si pones el reloj en modo de ahorro de energía, durará aún más. Cabe notar que en modo de ahorro de energía, la funcionalidad del reloj es mínima. Este reloj viene con 39 diferentes opciones de ejercicios que literalmente te van a dejar agotado. Pero ya saben, como dicen, que para verse a tope hay que sudar la gota gorda. Bueno, no sé quién dice, yo digo. El Galaxy Watch es sin duda el mejor monitor de actividad de Samsung hasta la fecha. Tiene su propio GPS incorporado y automáticamente comienza a monitorear actividades como correr y andar en bicicleta. El monitor de sueño es más o menos preciso. Mide tu sueño a través de tus latidos del corazón y movimientos, así que los resultados no son del todo exactos. A veces no paraba de monitorear mi sueño hasta que ya estaba de pie y caminando. Por ejemplo, si te despiertas pero te quedas sobre la cama un rato jugando con tu teléfono o algo así, probablemente lo cuente como tiempo de sueño. Todavía no existe ningún reloj inteligente que pueda medirte las ondas cerebrales, así que no está tan mal. La medición del estrés es una buena idea, pero tal vez Samsung debió haber esperado para ponerla en práctica.
Supuestamente, el reloj nota cuando te estresas y luego te indica que hagas ejercicios de respiración. La cosa es que mide el estrés a través de los latidos de tu corazón, que no es el único indicador de estrés. Probablemente tú sabrás más acerca de tus niveles de estrés cuando ya estés perdiendo la cabeza, ¿no crees? En resumen, el Galaxy Watch es el mejor reloj inteligente de Samsung. Ha mejorado mucho sobre la serie Gear y es una opción sólida para la mayoría de tus necesidades en cuanto al monitoreo de tu condición física. A menos de que seas muy particular con el tipo de aplicaciones que quieres en tu reloj y la versatilidad del asistente virtual, este reloj hace las cosas bien. De hecho, hace la mayoría bien. Según mi reloj, eso es todo el tiempo que tenemos, así que gracias por estar con nosotros en Power Up. Nos vemos la próxima con otro gadget igual de cool. Y no se pierdan nuestro segmento de tecnología todos los martes en Un Nuevo Día por Telemundo. Lo que les tengo aquí es el cargador inalámbrico ChargeStream Power Station y es el nuevo banco de energía de la marca Mophie. Junto con su hermano, el ChargeStream Power Station XL es el más reciente.